Efectivamente, hoy en el Consejo de Ministros y de Ministras aprobamos la creación de un comité de 50 personas expertas que se van a encargar de diseñar una hoja de ruta, una estrategia de país que promueva un entorno digital seguro para las niñas, para los niños y para los adolescentes de nuestro país. Desde el Gobierno somos conscientes de que hay una conversación en el país que nos preocupa y nos interpela a todos y a todas. Por supuesto, también nos interpela como Gobierno que tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías, de los dispositivos y particularmente cómo afectan a la infancia y a la juventud. Somos conscientes de que plantean un nuevo paradigma a todos los niveles. Es un elemento complejo puesto que afecta a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de la comunidad educativa. Es decir, que tiene muchísimas vertientes y muchísimas aristas. Por eso lo que planteamos impulsar es un comité de 50 personas. Expertas que tienen fundamentalmente dos objetivos. Diseñar una estrategia que nos permita dotarnos de una hoja de ruta con medidas a medio, a corto y a largo plazo. Y otra, otro objetivo importante, que es impulsar un acuerdo intergeneracional de país. Hablamos de acuerdo intergeneracional de país porque debido a la complejidad del asunto requiere que nos pongamos de acuerdo todos los, ele todos los eh, elementos políticos y sociales del país, pero además queremos contar con la opinión y la participación de la voz de la infancia y de la juventud en este comité de personas expertas. A priori, más, eh, además, se irán incorporando de aquí a 15 días el resto de expertos y expertas, pero en la creación inmediatamente contaremos con el Observatorio de la Infancia, el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud de España, el Consejo Asesor Digital Joven, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar de Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios.